Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es miércoles 15 de enero y estas son las noticias. Desde amonestaciones públicas o privadas hasta la inhabilitación en el servicio por entre 1 y 10 años, son sanciones que durante 2019 el Poder Ejecutivo Estatal emitió contra 28 servidores según el sistema de portales de obligaciones de transparencia. Dos de los penalizados son extrabajadores de la extinta Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, ahora Unidad de Planeación y Prospectiva. RAHC, director general de Administración de la dependencia desaparecida, y RHM, que ocupó el mismo cargo. Legisladores de Morena se negaron a reconocer como víctimas a fallecidos y sobrevivientes de la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrida el 18 de enero de 2019. En la discusión de un punto de acuerdo en la Primera Comisión del Trabajo y de la Comisión Permanente del Congreso, se eliminó la propuesta del PAN de exhortar a autoridades a dar trato de víctimas a las personas que murieron o resultaron heridas cuando sacaban combustible de un ducto que estalló. Una persona de 82 años de edad fue localizada en un cerro de Ajacuba tras dos días de ser reportada como extraviada. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que fue en un cerro de la comunidad de Santiago Tezontlale, en dicho municipio, donde se dio con el apoyo de pobladores, policías, drones y binomios caninos con un adulto mayor de 82 años, identificado como ACZ, reportado como desaparecido por su familia el 12 de enero, cuando salió de su casa y ya no regresó. La tarde de este martes se detectó una toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos, Pemex, en la colonia Nopalcalco de Pachuca. De acuerdo a las versiones de vecinos del lugar, notaron que el combustible corría por la calle Petroleros, por lo que llamaron al número de emergencias. Al lugar arribó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y Protección Civil Municipal, quienes colocaron diques para evitar que pasara el combustible. Una patrulla de la Policía Estatal fue incendiada por vecinos del municipio de Coatepec, después de un incidente vial ocurrido la noche de este martes. De acuerdo con la Agencia de Seguridad Estatal, la unidad 172 se vio involucrada en un percance, lo que originó la molestia de vecinos, quienes se organizaron para quemar la patrulla. Ante este hecho no se reportan personas detenidas. El elemento de la Secretaría de Seguridad Pública acudió al Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales de Criterio Hidalgo y recuerden administrar muy bien su dinero ahora que llegó la quincena. ¡Excelente día! Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.